Para comenzar con esta rica receta, vamos a empezar cociendo el bacalao en agua hirviendo durante 5 minutos. Una vez cocido, lo sacamos y limpiamos de piel y espinas, y luego desmenuzamos. Después picamos la cebolla y también pelamos, lavamos las patatas y las cortamos en rodajas como para tortilla. Ponemos a dorar la cebolla en abundante aceite y cuando veamos que empieza a coger color, añadimos la patata sazonada. Cuando la patata esté blandita, sacamos bien escurrido de la sartén y mezclamos con el bacalao. Luego pasamos toda esta mezcla a una fuente apta para el horno. Seguidamente prepararemos una bechamel y pondremos en una cazuela una cucharada de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Cuando esto esté caliente, añadiremos una cucharada de harina y removeremos bien dejando que dore. Seguidamente iremos echando leche poco a poco, hasta conseguir la consistencia deseada. No tiene que estar muy espesa. Seguimos removiendo con las varillas hasta que no nos queden grumos. Y añadimos un poquito de nuez moscada, una cucharada de queso rallado en mental y la yema de huevo.
Por último, ajustamos de sal. Vertemos la salsa sobre la fuente del bacalao y las patatas. Y espolvoreamos con el queso rallado por encima. Llevamos la fuente al horno hasta que el queso esté gratinado y dorado. Ya podéis disfrutar de esta delicia de plato que seguro que os va a encantar. Si te ha gustado esta receta, no te olvides suscribirte a mi canal.